Hola, soy Jorge, bienvenidos a Gym In. Hoy vamos a hacer un trabajo de gap y para ello nos vamos a valer o bien de un bloque grueso o un par de libros muy gruesos o un par de guías telefónicas, algo que nos dé una altura para cuando comencemos a hacer el trabajo de fortalecimiento de las piernas. Por ahora colocaremos nuestra música rítmica que nos anime y que nos, para ir preparando y calentando nuestro tren inferior. Vamos a comenzar marchando. Vamos siguiendo un poquito el ritmo de la música, vas disfrutando el movimiento, eso es. Respira, ¿vale? Vamos a subir ahora un poquito más las rodillas hacia arriba, marchando, marchando, vamos aumentando el riego sanguíneo en las piernas. Contraemos un poco el centro y llevamos ambos brazos hacia adelante. Ahora vamos a separar un brazo y una pierna al mismo tiempo, marcando lo más lejos que puedas. Al ritmo de la música. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer un doble de un solo lado. Ahora, uno, dos, 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 uno, dos y uno al tiempo. Y muy bien. Vamos a llevar los brazos con las palmas mirando al suelo y atrás. Brazo y pierna. Vamos alternando. Muy bien. Respira en todo momento. Bien, ahora vamos a hacer un doble. Ahora, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, muy bien. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos y al tiempo. Vamos calentando. Bien, nos vamos a ir de nuevo a un lado y atrás, combinando los dos movimientos. Lado, lado, atrás y atrás. Lado, lado, atrás. Y atrás, lado, lado y atrás, lado, lado, atrás y atrás y trotamos. Un trote suave, 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 talones hacia arriba, respira. Y ahora vamos a intentar tocarnos con las manos los talones. Cuento 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Vamos soltando poquito a poco las piernas. Vale, separamos y respiro. Suelto. De nuevo. Y suelto. Arriba. Y suelto. Una última. Y soltando. Muy bien, estiramos un poquito las piernas. Preparándonos ahora para el ejercicio de fuerza. Y aflojamos. Fenomenal. Vamos a comenzar haciendo unas sentadillas, manos en la cadera, piernas separadas a la anchura de las caderas y vamos a bajar en tres tiempos y subimos en un tiempo. Bajo contando uno, suave, dos, tres y uno. ¿Ves? Uno, dos, tres, dos.
sin prisas. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9 y una más. 1, 2, 3 y 10. Aflojamos un poquito. Fenomenal. Bien, ahora aprovechándonos de nuestra altura, ¿verdad? Vamos a colocar el pie derecho. Fíjate que es una altura más o menos considerable. Pie derecho y la pierna izquierda bien atrás. Ahora, manos en la cadera, la espalda erguida y vamos a doblar las dos rodillas. 1, 2, verás que gracias a la altura. 3, trabajamos un poco el equilibrio. 4, eso es, y mayor potencia. 5 en ambas piernas. 6, respira. 7, muy bien. 8, 9, te queda una. 10 y mantenemos un poquito abajo. 5, 4, 3, 2 y 1. Arriba, cambiamos de pie. Colocamos el pie izquierdo sobre la altura y la pierna izquierda bien atrás. Hombros atrás y 1, muy bien. 2, recuerdo, sin prisas. 3, fenomenal. 5, 6, 7, 3 más. 8, 9 y 10 y mantengo. 5, 4, 3, 2, 1, arriba. Uf, aflojamos. Sientes cómo quema ese cuádriceps. Y estiramos de nuevo. Aquí, cuádriceps. El otro lado. Respiramos. Podemos estirar un poco el femoral colocando el talón en la altura. Y nos tocamos la punta del pie. Con la otra mano bloqueas un poco la extensión de la rodilla. Y el otro lado. Perfecto. Muy bien. Ahora aflojamos un poquito las piernas y vamos a hacer uno de mis ejercicios favoritos, que será un paso de ganso. ¿Vale? Vamos a hacerlo ida y vuelta. A medida que vamos caminando, serán dos pasos y giro. ¿Vale? Uno. Si tienes un pasillo mucho más largo en tu casa, puedes caminar por todo el pasillo, ida y vuelta. Bajo, bajo y giro. Bajo, bajo y giro. Vamos a hacer cuatro más. Una. Muy bien. Dos. Te quedan dos. 3, una más, 4 y 4, muy bien, relajamos un poco y volvemos a estirar aquí un poquito isquiotibiales, un lado y el otro, perfecto, bien, vamos a comenzar a integrar un poquito más la región de glúteo. Y ahora, mantenemos el equilibrio, manos en la cadera, subimos la rodilla derecha hacia arriba y vamos a dibujar círculos con la cadera, ¿verdad? Grandes hacia afuera. 3, la rodilla doblada. 4, 5, 6, 7, muy bien, mantén la espalda erguida. 8, 9,
10. Sentido contrario. 1. 2. 3. 4. Muy bien. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Verás cómo este trabajo en la pierna derecha va a ser un trabajo concéntrico, movimiento, fuerza, pero la pierna izquierda, que está fijando la cadera, es un trabajo isométrico, una contracción sostenida. Vamos al otro lado. 1, 2, 3. Trata de que el tronco no se mueva. 4, 5, 6, 7. Muy bien. 8, 9, grande, 10, sentido contrario, y 1, 2, si tienes problemas con el equilibrio, 3, apóyate de una silla, 4, 5, 6, 7, muy bien, 3 más, 8, 9, ¿cómo quema? 10, uff, y aflojamos, ¿vale? Aquí cruzamos una pierna por delante de la otra, bajamos lentamente, relajando piernas y glúteo. Otro lado, estiro. Y arriba. Muy bien, afloja un poquito. Muy bien, nos vamos a ir al suelo y vamos a comenzar con nuestros abdominales. Para ello, nos tumbamos boca arriba sobre la colchoneta. Manos detrás de la cabeza, codos bien separados, comenzaremos como siempre, con 10 crunch, contrayendo el centro, apretando el abdomen y la lumbar pegada al suelo. Entonces soltando el aire, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. En el siguiente crunch vamos a hacerlo con la mano derecha hacia el techo y voy a tocarme la rodilla izquierda 10 veces. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de lado, llevamos la mano izquierda al techo, la mano derecha sujeta la cabeza y con un giro nos tocamos la rodilla derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien, 8, 9 y 10, perfecto. Vamos a intensificar un poco este mismo ejercicio colocando las piernas en posición de rana, subimos un poquito la cadera, cosa de que la lumbar esté pegada al suelo. Mano izquierda detrás de la cabeza, mano derecha al suelo. Y lo mismo, voy a tocarme la rodilla, esta vez te estará la rodilla un poco más lejos. 1, 10 veces. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 y las piernas obviamente elevadas. Un poquito, 9, 10. No descanso, cambio de lado, mano izquierda arriba y 1, 2, 3, 4, muy bien. 5, 6, 7, 8, 9
10. Muy bien. Aprovechando la posición de rana, manos al suelo y llevamos las rodillas arriba y abajo. 1, 2, 3. Cuello largo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quédate aquí. No te rindas, no bajamos las piernas todavía y vamos a girar un poquito a un lado, manteniendo la apertura de la posición de rana, y al otro lado. 2, 3, utilizamos el centro. 4, para hacer el giro. 5, muy bien. 6, 7, 8, 9 y 10. Mantenemos la posición, no hemos terminado, aguantamos un poquito más, manos detrás de la cabeza. Vamos a subir las piernas y al momento de subir voy a conectar direccionando el codo hacia la rodilla contraria. 2, 3, intenta sacar el giro. 4, del centro oblicuo. 5, 6, 7, 8, venga, que es lo último. 9 y una más. 10, muy bien, bajo. Y relajamos. Fijaros lo intenso que se siente ahora el centro. Estiramos las piernas, entrelaza las manos y estírate todo lo que puedas. Aire, muy bien, te bajo un poquito a un lado, estiramos el centro, al otro lado. Bien, coge aire y soltando el aire con una gran brazada nos sentamos y vamos a relajar un poquito las piernas. Ahora estiramos un poco el cuádriceps hacia atrás. Estiramos un poquito la espalda, abdomen, oblicuo, rotamos un poquito. Vas a sentir que en esta rotación hay una integración de la región lumbar. Estira como que quieres alcanzar con esta mano la pared que tienes al fondo. Estiramos un poco psoas también, si levantamos un poquito la pelvis. Cojo aire, brazo arriba. Suelto, relajamos y cambiamos de lado. Primero, cuádriceps aquí atrás. ¿Vale? Coge aire, brazo arriba. Suelto, giramos. Tenemos que buscar algún punto de tensión y a través de él estirar. Queremos tocar con la mano izquierda la pared del fondo. Rota. Integramos un poquito el psoas, levantamos la pelvis. Cojo aire arriba, suelto y relajo. Bien, estiramos ahora la pierna izquierda, pierna derecha la recogemos, la pegamos al muslo, cojo aire, brazos arriba y soltando el aire me estiro, me alargo buscando alcanzar la punta del pie. Vamos a evitar que la rodilla contraria se levante, sino que se mantenga hacia abajo. Estira, relaja los hombros. Coge aire, brazos arriba. Suelto el aire y relajamos. Cambio de lado, estiro la otra pierna, recogemos la otra. Izquierda pegada al muslo interno. Suelto, giro y alcanzamos la punta del pie. Estiramos a tope la rodilla. La otra la empujamos poquito a poquito al suelo. Cojo aire, brazos arriba. Suelto el aire y relajo. Cruzamos ambas piernas. Buscamos el apoyo de los isquiones, la espalda erguida. Relajamos un poquito los hombros hacia atrás. Vale, fenomenal. El cuello. Girando la cabeza como péndulo a un lado y al otro lado. Nos soltamos. Perfecto. Y al centro. Muy bien, muchas gracias y espero que hayas disfrutado el entrenamiento de CAP del día de hoy.